Bueno, este es nuestro día 2, día 2 creo. Después del parto tuvimos que salir a pesar del coronavirus y el toque de queda y todas las medidas de precaución porque teníamos que venir a registrar a Samantha. Y tenemos más trámites que hacer con ella, la verdad es de que no me agrada a mí, la verdad. O sea, claro, quiere uno salir, ¿verdad? Pero no son los tiempos de salir. Y menos andar llevando a la bebé para las salidas y todo eso. Pero es que estos trámites son necesarios. O sea, a los bebés inmediatamente al nacer, o sea, días inmediatamente tienes que ir a registrarlos. Porque imagínense, o sea, siempre tiene uno que pensar en tantas cosas. Pero, pues, no sé, Dios no lo quiera, te lo llegan a robar o algo. O sea, tiene que existir, tiene que haber una prueba de que existe tu hijo. Entonces, pues bueno, en el hospital te entregan su certificado y con el certificado, bueno, aquí en México, con el certificado del hospital ya vas y haces tu trámite, ¿no? Entonces ya nosotros vamos saliendo del registro, ya quedó registrada, oficialmente ya con sus dos nombrecitos, Samantha Zoe. Ya nos entregaron su acta de nacimiento, su registro, cómo quedó registrada en las actas y todo. Ella viene. Viene ahorita bien dormidita. Le comentaba a mi esposo que cuando les... O sea, le digo yo que en estos tiempos no deberían ni siquiera de sacarle las huellitas, porque le pusieron las huellitas con el cojín. Y le digo que a mí no me gustó eso, así como que... En estos tiempos deberían de evitar hacer eso, o sea, deberían de evitar que los bebitos agarren esos cojines, porque le digo, dice mi esposo que como quiera el muchacho se desinfectó, anda un mosco ahí, que el muchacho como quiera se desinfectó las manos y todo, pero le digo, pues sí, pero el chiste no es el muchacho que la agarre, ok, está bien, el muchacho se desinfectó las manos, pero no creo, la verdad, que usen un cojín especial nada más para los niños, sino que ese cojín es el cojín que yo creo que todo el mundo agarra. Entonces, ya como quiera, luego le pusimos desinfectante a la niña, pero como quiera no te quedas así como que a gusto, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces queda para el récord. Ya venimos a registrarla. Ya viene haciendo sus pucheritos ahí. Pero sí, viene dormidita. A ver qué más les podemos compartir. También me va a tocar llevarla las primeras dos vacunas, que son las más importantes, y la prueba del tamiz, que también son durante los primeros 7 días. O sea, aunque quiera uno no salir y no arriesgar a los chiquitines, o sea, son cosas que se tienen que hacer. Debería de haber más flexibilidad para hacer ese tipo de cuestiones, como por ejemplo la vacunación. Deberían manejarla por cita para que no tengan a todos los niños ahí. O sea, ay, que es un show con esto del virus, dichoso. Igual lo del tamiz por cita y todo eso por cita, para que no ande llevando uno a los niños así a exponerlos. Pero bueno, ya les iremos platicando qué va a pasar. Nos vemos. ¿En dónde? En la fe. ¿Pero en el seguro? En el seguro. ¿Y qué te dijeron? Si les... Pregunto bien la dirección. Pero... Es que hay varios. Es que también hay centros de salud en la fe. Sí. O sea, puede ser algún centro de salud de la fe. Ok, me dijeron, bueno, es que aquí sí tienen la de... ¿Tuberculosis? La de tuberculosis. La tuberculosis está forzosamente allá. Y la de es hepatitis. Aquí sí la tienen, pero mejor la otra no dijo. Tienes que le ponga las dos allá para que no la ande besando. Pues sí, aquí, para que una y otra y otra. Pero sí, mejor pide la dirección.
Hola amigos, bueno, esta es nuestra segunda salida forzosa en esta crisis, en esta pandemia. Y digo forzosa porque es forzosa, o sea, tenemos que salir como familia, Ernesto, Samantha y yo, porque son cosas que tenemos que hacer. Creo que el último video que les grabé, les compartí, que salimos a hacerle su registro, la registramos y todo. No recuerdo si al final les platiqué cómo quedó, pero bueno, fue una salida de nada más y registrarla. De hecho lo que no me gustó fue que le tomaron las huellitas de las manos, las huellitas de los deditos, con un cojín para las huellitas. Entonces, no sé si esto lo compartió o no, no sé si lo estoy diciendo doble o no, pero le comentaba yo a mi esposo de que no me agradó. O sea, no me agradó que la hicieran, que pusiera sus manitas ahí, porque me daba la impresión de que no, ahí todo el mundo pone sus manos. Bueno, esta es nuestra segunda salida, vamos a hacerle el tamiz neonatal, que ese nada más se hace hasta los 7 días de nacido, ya después ya no se puede. Y hombre, también... Vamos a poner así la fecha. ¿La fecha? Digo la fecha. ¿La dirección? La dirección, que es el que está enfrente de tránsito, ahí en la rotonda, o sea, el centro ecológico, ahí están. Ok, ya más o menos me imagino en dónde, por dónde está lo de la policía, ¿no? Sí, ahí enfrente. Tránsito, sí, ya más o menos sé por dónde. Bueno, vamos primero a lo del tamiz. A lo del tamiz. Bueno, sí. Vamos a hacerle el tamiz, que el tamiz es dentro de los primeros 7 días de nacida. Entonces es sí o sí. Afortunadamente el tamiz es en el hospital donde ella nació. Y ese hospital tiene muy poquita afluencia, no entra cualquier gente, o sea, y si vas a algo tienes que explicar a qué vas. Y el que entra, entra con un gafete, o sea, está muy controlado el acceso al hospital. Vamos a eso y vamos a ver si se puede aplicarle de una vez las dos vacunas, que son vacunas esenciales, son vacunas que se les tienen que poner a los niños al nacer. Es la de la hepatitis y la de la tuberculosis. De hecho, yo sigo un médico que les voy a recomendar, médico pediatra neonatólogo, que se llama... Ya se me fue el nombre. Les voy a dejar el nombre de él aquí, en esta parte de aquí, para que lo busquen. Creo que se apellida Carrera, doctor Carrera. Entonces, seguido sube videos a su canal. Y de hecho yo le dejé un comentario ahí en el canal de que qué tan factible era estar sacando a los niños en esta época. Porque pues vas a ir a un centro de salud y la conglomeración. Entonces aquí el acuerdo es con Ernesto de que uno de los dos se baje a hacer la fila. Y cuando ya le vaya a tocar, o cuando ya falte poquito para que le toque, o sea, avisarle, ¿verdad? Avisarle de que ya para meter a la bebé. Ese es nuestro plan, ¿verdad? Quién sabe si se vaya a poder, pero ya dependiendo de cómo veamos, digo, si vemos que está hasta el tronco, yo prefiero que no la tenga la vacuna todavía y esperarnos, ¿verdad? O sea, no sé si mi posición es muy radical, pero es que con este tema de la pandemia, en verdad, da mucho miedo. Pero bueno, sí, vamos a ver qué tal nos va. Prueba del tamiz, primera parada. Hello, chicos. Parece que últimamente solamente grabo en el vehículo, pero estamos aquí en la jurisdicción sanitaria. Este es un día después del video que vieron el día de ayer. Creo que así me veo un poquito mejor. Ay, estoy bien acabada, chicos. Pasé una noche, bueno, estas últimas noches están tremendas. Pues ya saben, ¿no? Cómo es cuando tienes un recién nacido, se levanta cada rato a comer. Entonces, casi no dormí ayer. No, más bien casi no dormí esta madrugada. Pero bueno, estamos aquí en la jurisdicción sanitaria. Traemos a Samantha para las vacunas. Ella está ahí. Ya comió, la tuve un ratito aquí para hacerla eructar. Y la puse en el portabebé ya lista para salirnos ahorita que nos avise Ernesto. Ernesto está haciendo la fila. Ay, hice un ruido, no se vaya a despertar. Ernesto está haciendo la fila y ahorita cuando ya esté más cerca, para evitar estar cerca de tanta gente, me va a avisar para que yo me baje
y ya pasar, pero cuando falten pocos números, ahorita él está haciendo la fila. Y sí, esta es nuestra tercera salida en esta cuarentena. Ya saben que no, nosotros no estamos saliendo para nada de casa. Si no fuese esto imprescindible, pues no saldríamos. Venimos a la vacuna de la tuberculosis y la de la hepatitis B. Perdón si estoy hablando muy lento, pero es que tengo demasiado sueño. Por eso traigo los lentes, porque estoy acabada. Estoy acabadísima, estoy cansadísima. Estoy viendo que traigo los labios súper partidos. No sé por qué, si he estado tomando mucha agua. Pero bueno, ¿qué más les quería platicar? Me sigo tomando mis pastillas prenatales, el ácido fólico y las vitaminas, porque a pesar de que este es mi sexto día posparto, sexto día posparto, sigo sangrando, sigo teniendo sangrados y todo, entonces me da miedo que con eso de que estoy lactando y con el tema de los sangrados me da miedo de que me vaya a dar una anemia y no pueda atender a Sammy, o que mi leche o mi producción de leche se vaya a bajar. Entonces tengo que cuidar un chorro eso, o sea, estar bien nutrida, estar bien vitaminada, porque de lo que yo como es de lo que se alimenta ella. Entonces no me puedo dar ese lujo de estar mal. Pero bueno, yo creo que ya vamos a tener nuestra primera semana del nacimiento de Samantha. Yo la veo muy bien. Teníamos cita con el pediatra, pero pues con eso del COVID nos dijo el pediatra de que era muy probable que a lo mejor no la viera, menos de que ya tuviera una urgencia. Entonces, como ella está muy bien, está muy sana, lo único que queríamos ir era para que checara su peso y su talla, pero pues con esto del COVID yo creo que a lo mejor vamos a prescindir de ese chequeo, nada más estarla observando que esté comiendo bien, que siga creciendo, que siga engordando. Pero bueno, ya los dejo, chicos, porque ya no tarda en hablarme Ernesto. Me dijo que era como el número 15 para pasar a la fila y ya tiene ratito. Pero sí, nada más, yo sé que a lo mejor este video va a ser como que un videoblog bien random de las primeras salidas de Samantha, pero bueno, también me sirve para platicar con ustedes y generarles contenido. Ayer que le hicieron el tamiz, lloró. Bueno, ya no grabé eso, ya no grabé la salida del tamiz, ya iba a cortar y no les platiqué lo del tamiz. No nos dejaron entrar. O sea, hagan de cuenta que agarraron a la niña, la metieron, le picaron el taloncito y supongo que la razón por la que no nos dejaron entrar a laboratorios ahí, pues obviamente para no agarrar o tocar e infectar ahí. Entonces sí lloró tantito, pero luego ya después cuando nos la entregaron en brazos ya venía dormidita, ya no venía llorando. Y los resultados nos los dan la próxima semana, por allá del miércoles, porque se tarda más o menos como una semana. Pero yo la veo muy bien, esperemos en Dios que todo salga bien. Pero bueno, en fin, los dejo, chicos, porque ya no tarda en hablarme mi esposo y me tengo que bajar con la niña a esperar que nos toque nuestro turno. Ya les contaré, si puedo más tarde, cómo nos fue y eso es todo. Estoy grabando video. ¿Quieres salir en el video? Va a salir. Va a salir, pero va a salir greñudo. Greñudo para siempre. Forever greñudo, dile. Forever greñudo, mi hermano, porque no le gusta andar arreglarío. No aprende a mí que yo, aunque no salgo a ningún lado, ni me llevan a ningún lado, siempre me arreglo. Aprende, greñudo. Como quiero que me digan greñudo, me siento como a cara así. Ahora. Está hablando contigo. Dile, peínate y ponte zapatos. Yo no me pongo zapatos porque no hay de mi talla. Si no, sí me pondría, pero mira, me pongo calcetines que traen pompones. Bueno, aunque a veces me cansa la diadema. Acomódamela, ándale. Acomódame mi diadema. Es que ya quiero que me compren otra diferente. Necesito más accesorios. Cuando se acabe el coronavirus, tú vas a ir a comprarme más diaremas. Sí, mi amor. Quiero más variedades. Quiero más variedades, por eso ya no quiero esta, me la quiero quitar.
¿Qué? No, es que le digo. Ay, Samantha, preciosa, mira esos ojitos, mi amor. Mira esos ojitos pedidos, yo. Ya comió y quiere comer otra vez.